Para celebrar el aniversario del alzamiento nacional, el Generalísimo Franco inauguró el 18 de julio de 1947, los establecimientos de la Beneficencia General, Orfanato Nacional del Pardo e Instituto de Anormales Fray Bernardino Álvarez, enclavados en la posesión de Vista Alegre, en Carabanchel. A las 11:30 de la mañana llegó el Generalísimo Franco, que vestía uniforme de capitán general y lucía la Gran Cruz Laureada. Le acompañaba el ministro de la Gobernación, don Blas Pérez González. El jefe del Estado se dirigió en primer lugar al edificio del Instituto de Niños Anormales Fray Bernardino Álvarez, recorrió el magnífico edificio, que consta de dos plantas, la primera de ellas dedicada a las clases, comedores, talleres para trabajo manuales y aulas. Y la parte superior destinada a amplios dormitorios, todos los cuales comunican por medio de una amplia galería de cristales con magníficas terrazas. Se ha construido este edificio con cargo al Fondo Protector Benéfico Social. Está destinado a auxilio y educación de niños oligofrénicos de uno u otro sexo y es capaz para 236 de estos niños, que reciben la asistencia médica adecuada y las enseñanzas idóneas a su estado. Luego el Generalísimo Franco se trasladó al Orfanato Nacional del Pardo, capaz para 500 educandos varones en régimen de internado. Después de recorrer estas magníficas instalaciones, el jefe del Estado se dirigió con las personalidades al amplio comedor, donde el ministro de la Gobernación, don Blas Pérez, pronunció un discurso. También esta mañana, en el Palacio del Pardo, el caudillo recibió a los representantes de las empresas y a los trabajadores propuestos como ejemplares en el año actual por la organización sindical para la concesión de los correspondientes diplomas. Al acto asistieron los ministros de Trabajo y de la Gobernación. El ministro de Trabajo hizo la presentación a su excelencia de los reunidos, relatando los méritos que les habían hecho acreedores a los premios. El caudillo, personalmente, les hizo entrega de los diplomas, estrechando la mano de cada obrero y representante de las empresas. Finalmente el jefe del Estado pronunció unas palabras, felicitando a las empresas por el ejemplo de solidaridad cristiana, equidad y comprensión que ponían en la interpretación de las esencias de nuestro gran movimiento nacional, así como a los obreros por su intachable conducta y méritos contraídos en el trabajo. Todos debemos colaborar, dijo, porque nuestros hijos conozcan la España mejor a que aspiramos. Del acto, que resultó muy emotivo, salieron complacidísimos los obreros y representantes de empresas premiados.